¿Cuál es la demanda principal? Exigimos maestra. Exigimos un maestro. ¿Sí? No estamos pidiendo nada fuera de lo común. Lo único que queremos es que nos manden un maestro y que hagan que la maestra Daina renuncie para que nos puedan mandar un maestro, porque los niños no saben nada. Ya tenemos cuánto y no saben nada. Entonces, si no tenemos respuesta, vamos a actuar de otra manera. ¿Cuántos niños en este caso son los afectados? Son más de 30 niños. ¿Cuál es la situación con esta maestra? Pues que dejó el trabajo botado. Ajá. Realmente a la maestra no se le ha visto desde el día 16 de junio y no entregó ni el grupo pasado. Entonces hasta ahorita la fecha la maestra no se ha presentado ni para dar renuncia. ¿Cómo se llama la maestra? Daina. Daina. Y por lo que nos dicen, Daina, no va a haber maestra hasta que ella no renuncie. Ah, ya. Como que no es justo, ¿no? Que los niños sí. ¿Y ustedes ya solicitaron un nuevo maestro? Ya solicitamos, ya metimos oficios y no nos hacen caso. Por todos lados han metido los oficios, pero nadie hace. Todos hacen caso omiso y hacen puras dar vueltas. Entonces nos van a hacer caso hasta que cerremos las carreteras, porque desde el lunes o miércoles empezamos a cerrar carreteras. ¿La directora qué les dice? Pues ella ya ha metido oficios, la maestra ya hasta llora porque ella dice que no nos quiere dejar desamparados, la maestra tiene que irse. ¿Y qué vamos a hacer? ¿A quién le vamos a exigir? Aquí hay un oficio que se le dirigió al doctor Erubiel Ávila, en el cual lo han firmado por los papás y el cual el gobierno del estado no quiso recibir. ¿Y con qué argumentos? El argumento es que se está solicitando el apoyo de que la maestra Daina Lucero Martínez Castillo se reincorpore a su trabajo, o si está incapacitada, que suplan la plaza en lo que ella se restituye. Pero acá los padres de familia lo que piden es de que la destituyan y manden a un profesor o una profesora titulado con su docencia, con su maestría, ¿sí? Y este documento lo rechazó Casa de Gobierno, Gobierno del Estado. Que ya no dé tablet a quinto, mejor que nos mande maestra. ¡Queremos maestro! ¡Queremos maestra! 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 ¡Queremos maestra!